¿Cómo están, amigos? Un saludo para todos ustedes. Somos abogados de inmigración. Muy felices de servirles, de resolver preguntas, si es que estén nuestras capacidades. ¿Puedo pedir permiso de trabajo después de recibir una decisión de cierre de caso? Muy bien. Estamos hablando en el contexto de un proceso de asilo. Cuando uno tiene un proceso de asilo en una corte, hay algunas circunstancias que al juez y a la fiscalía y a veces al mismo cliente les dicen les nos conviene cerrar el caso. Entonces el caso sale de corte, se queda fuera de corte. Hablemos en términos futbolísticos, no se gana el caso, pero no se pierde, se queda como en un empate, digámoslo así. ¿Se puede renovar el permiso en esas circunstancias? Normalmente no se puede, porque el permiso de trabajo está empatado con un proceso de asilo. El momento en que ya se cae el asilo, ¿en base a qué pedimos el permiso de trabajo? A menos que haya otra categoría, una visa u algo pendiente, probablemente ya no va a haber chance de renovar permiso. Estoy en proceso de apelación. ¿Puedo renovar mi permiso de trabajo? Mientras uno está en apelación, el caso todavía se está peleando. Digamos que un asilo se perdió con el juez de inmigración, pero uno decide pedir al juez que está más arriba, al juez más importante, que le dé una revisión. Mientras uno está peleando eso, todavía está en asilo. Entonces todavía hay chance de basar un permiso de trabajo en el caso de asilo. Es importante decir que a veces se pierde ese proceso también y hay una última apelación ante la Corte de Justicia, a la Corte Suprema. Pero allí ya posiblemente no se pueda renovar el permiso. Como que el asilo ya se terminó y ahorita se está haciendo el último esfuerzo. Allí tal vez ya no se pueda. Tengo visa de turista. Me dieron permiso 30 días. ¿Puedo pedir una extensión para estar dentro de Estados Unidos? Muy bien, así es, sí se puede. Hay un formulario que se llena y se solicita la extensión de la visa de turista. Sin embargo, si uno va a estar más de 30 días, uno tiene que demostrar recursos económicos. Estados Unidos es un país costoso. Estar 30 días pagando hotel, 30 días de compras, 30 días de comidas, de buffets, suena muy bien, pero uno tiene que demostrarle a las autoridades que tiene el dinero para seguir gastando y seguir permaneciendo en el país. Abogado, ¿puedo cambiar mi residencia sin tener que cambiar las cortes de estado? Bueno, habría que dejarlo un poquito al criterio del juez. Residencia, decimos que no nos referimos a la tarjeta verde que le decimos residencia, sino al hecho de vivir cerca de una corte. Digamos que nosotros estamos en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. En esta ciudad hay una corte cercana y tres cortes alrededor de la ciudad de Los Ángeles. Entonces, generalmente el caso va a ir siempre con la que esté más cercana. Me quiero cambiar a Phoenix, pero quiero que siga con el mismo juez. Normalmente eso va a quedar a criterio del juez, de la fiscalía. Normalmente ellos prefieren que uno tenga la corte cerca del lugar donde uno vive. Si me voy para Phoenix, para Texas, seguramente ellos van a pedir la transferencia del caso a esa locación. En Costive & Associates, sus prioridades inmigratorias son nuestro enfoque y nuestra pasión. Brindamos nuestros servicios inmigratorios que son legales, honestos, confiables y oportunos. Atendemos las necesidades de nuestros clientes en una forma profesional, responsable y ética. Nuestra firma internacional Costive & Associates atiende a nuestros clientes en casos de asilo, representación en la corte, peticiones familiares, perdones, visas de negocio y muchos más aspectos inmigratorios que le van a servir a usted y a su familia. Somos un grupo de profesionales que pelean y luchan y defienden sus derechos en los Estados Unidos.
Si usted tiene cualquier duda, por favor, llámenos al número que aparecen en la pantalla. Aquí estamos esperando sus llamadas para ayudarles a usted y a sus familiares. Cometí un DUI y me tengo que presentar a corte. ¿Mi residencia está en peligro? Bueno, el DUI, si alguien a lo mejor necesita una explicación más, es cuando uno ha estado manejando bajo la influencia de alguna sustancia o bajo cierta influencia. No necesariamente alcohol ni drogas, a veces medicinas o a veces bajo la influencia del sueño. Si uno ha trabajado 15 horas y después se pone a manejar y se queda dormido, usted está manejando posiblemente de forma ilegal. Bueno, no les complico más con eso. Si uno ha tenido una residencia y se tiene que presentar a un juez de inmigración, le recomendamos que busque ayuda profesional. No es tan fácil como parece. En algunos casos, uno siendo residente, le pueden tratar de quitar la residencia si es que, por ejemplo, consideran que fue grave. Algunos DUIs no son graves, son medianos, pero otros ya incluyeron daño a la propiedad. Alguien salió herido, es posible que su caso sea remitido a la Corte de Inmigración para quitarle la residencia. No es algo sencillo que debemos tomar con ligereza. Hay que buscar ayuda. ¿Es mejor pedir asilo o pedir visa U? Tengo pruebas para ambas situaciones. Muy bien, ahí le voy a dar un criterio personal, porque no sabemos el caso, no sabemos en qué base está pidiendo el asilo, ni sabemos en qué base está pidiendo la visa U. La visa U es para cuando uno ha colaborado con un delito aquí en los Estados Unidos. El asilo es cuando uno viene huyendo de una persecución grave en el país de uno. Un abogado tiene que analizar qué es lo más probable, qué es lo más fácil de arreglar. Ahora, dicho eso, y ahí les doy un criterio muy personal, yo prefiero irme con la visa U, porque la visa U uno tiene que demostrar colaboración con la policía, un reporte policial, que uno está dispuesto a colaborar. En el caso de asilo, siempre la última palabra la tiene el juez. Aun cuando uno demuestre persecución, es discrecional para el juez. El juez puede decir, sí, pero no llegó al nivel de persecución grave. Entonces, si entre los dos yo tuviera que elegir, no necesito elegir en la mayoría de casos, pero si tuviera que elegir, posiblemente la visa U. ¿Pueden los beneficiarios de una visa U solicitar residencia permanente o green card? Muy, muy buena pregunta. Normalmente cuando los hijos son menores, nosotros tratamos de incluir en ese pedido del padre o madre que sufrieron el crimen, que sufrieron los golpes o las amenazas graves. Nosotros tratamos de incluir a los hijos. Es lo más razonable y pueden beneficiarse toda la familia. Si son los hijos mayores de edad, de cierta edad, pues ya es más difícil o ya no se puede. Pero normalmente con los pequeños cónyuges sí se puede incluirles en el pedido de visa U. ¿La entrevista de miedo creíble la realiza un juez? Normalmente la entrevista de miedo creíble se produce cuando uno cruza la frontera y pide asilo. El primer filtro que va a encontrar un inmigrante es la de los oficiales de inmigración. Un oficial le puede someter a una prueba para ver si está usted realmente huyendo de algo grave en su país. A veces el oficial determina que no es creíble, que el miedo no es suficiente o que no le creyó. En esos casos a veces pasa con el juez. El juez va a dar una segunda revisión. Nosotros les recomendamos que para ese segundo paso vaya asesorado con un abogado. Claro que sí, espero haber satisfacido a lo menos en lo básico cualquier pregunta que se haya hecho. Para cosas más particulares, más detalles, con todo el gusto del mundo estamos atendiendo en las oficinas de Costive Asociados.